bueno, visitamos por parte de la Escuela Preparatoria Norte, Salvador Allende, perteneciente de la UAC. Nos fuimos en un camión, él nos dio las posibilidades para ir, o sea, nada más nos juntó a los alumnos y dijo, vamos, y nos juntamos y nos fuimos. Sí es diferente a verlos nada más por la televisión y dar sus discursos, a estar con ellos, a, digámoslo, a vivir como ellos están viviendo. Que llegas y jamás te imaginas que te vayan a recibir así o que vayas a tener al diputado enfrente de ti, hablando contigo, hablando de lo que trae, de lo que quiere hacer, de todo, de esas ganas que quiere que tiene de trabajar, de cambiar. La verdad, así como la política no me llamaba así mi atención, pero es algo con lo que estamos viviendo diariamente, entonces es interesante que se siga impulsando esto. Entonces, los jóvenes también, y más ahorita los jóvenes, que vienen siendo como el futuro de México, ¿no? O sea, son los que vienen para elegir, para tomar estas decisiones de quienes nos van a representar.